amigos de Tiempo Comunicaciones, pues el día de hoy se está despidiendo el cuerpo del agente de tránsito, el que pues falleció en un accidente, esto pues el pasado fin de semana, lamentablemente pues perdió la vida. El día de hoy se está haciendo el despido pues del cuerpo, pues esta es la forma en la cual sus compañeros despiden a este agente de tránsito que ya llevaba ya bastantes años laborando pues en esta corporación de tránsito municipal. Vamos a ver las imágenes, cómo se llevó a cabo pues este evento lamentable. Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes aquí presentes. Es un honor para mí dirigir unas palabras a nuestro compañero y amigo de tránsito municipal, Eleazar Montalvo Nieto. Y así lo fue. Aquellos compañeros que tienen 22 años en la corporación, que siguieron sus pasos, que aprendieron de él, que fueron compañeros de escolta, que patrullaron juntos, que se pararon algunos de ustedes nuevos, aprendieron de él, de la experiencia, que les enseñó tomar conocimiento de los hechos viales, de cómo dar la preferencia de paso, la circulación, de los lineamientos que marcan. Hoy me da también mucho gusto de ver a compañeros que en su momento formaron parte de la corporación y que por un u otro motivo no están con nosotros en las filas, pero nos acompañan. Muchas gracias por honrar con su presencia, porque también compartieron una gran experiencia. Y a los compañeros que quedamos, motivar a que sigamos el ejemplo del compañero Eleazar Montalvo Nieto, un gran compañero que sin lugar a duda a las 7 de la mañana, llegaba al pase de lista y su meta era terminar el turno a pesar de las grandes adversidades que nos enfrentamos día a día. Con ese legado, con ese esfuerzo, con ese entusiasmo, compañeros que conformamos no solamente Tránsito, toda la Corporación de Seguridad Pública, sigamos adelante, luchamos por ser cada día mejor. Y a la familia, mi más sentido pésame, a nombre de la Dirección de Tránsito Municipal, a nombre del Ayuntamiento. Sabemos que deja un gran vacío en la familia, pero debemos ser fuertes. Se nos adelanta un compañero que también fue un maestro mío. Tengan la esperanza de que están mejores manos y estamos para apoyar a la familia. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Pues así es como se despidió el cuerpo del agente de tránsito. Es pues un hecho lamentable que pasó este fin de semana. Esperemos que su familia pues encuentre pronta resignación por esta gran pérdida. Reportó para Tiempo Comunicaciones, Ever Barrios. Eleazar Montalvo Nieto. Eleazar Montalvo Nieto. Eleazar Montalvo Nieto.